Saben que era una buena manera de clausurar este festival Brassoround. Pero bueno, el disc está dedicado exclusivamente a un compositor valenciano, buen amigo nuestro, que es diu Andrés Valero Castells. Y creo que lo mejor es que él, como además va a participar en el concert, lo mejor es que él vaya presentando un poco pues, todo lo que le va a tocar. De ahí, sino que, por favor, Andrés, si puedes decir y hacer. Pues explicar algunas cosas. Un aplaudimiento para Andrés. Muy buenas tardes. En primer lugar, bueno, agradecerles a todos ustedes la asistencia este domingo por la tarde al concierto. En segundo lugar, quisiera agradecer profundamente a Spanish Brass un doble agradecimiento. Por una parte, hoy digamos que presentamos el disco monográfico con todas mis obras para Quinteto de Metales, todas las obras que les he escrito para ellos especialmente, pero además es que quería agradecerles el hecho de escoger este importante evento internacional
en torno a la música de metal para presentarlo, porque no se me ocurre mejor marco incomparable, empezando por el propio auditorio, pero sobre todo por el evento que ellos organizan. Como el concierto en sí es una presentación del CD que hemos grabado estos últimos meses, quisiera un poco hablar un poco en primer lugar, sin extenderme demasiado, sobre el propio CD. El CD es un CD que tiene tintes, si se quiere, conmemorativos. Digo conmemorativos porque se da la circunstancia, no pretendida necesariamente, ¿vale? Pero se da la circunstancia de que es un CD de bodas de plata. Es un CD de 25 aniversario de la primera pieza que escribí para Spanish. Spanish para mí, lo he dicho siempre públicamente, ellos lo saben, son como mis ídolos. O sea, cuando yo tocaba la trompeta de jovencito, y en aquella época, igual que para ellos los ídolos de la música de cámara del metal, eran los Canadian Brass. Bueno, pues hace mucho que tomaron el relevo, y lo que en el mundo eran en los años 80 y 90, si se quiere, los Canadian Brass, hoy en día son sin duda los Spanish Brass. Es decir, son el mejor quinteto de metal del mundo. Yo como suelo decir públicamente, soy un fan empedernido de su trabajo. Soy además muy afortunado por el hecho de haber tenido la oportunidad de, a lo largo del tiempo, escribir para ellos. Como decía, la primera pieza se llama Belisana y fue el año 97. Y nuestra relación, nuestra historia empezó un poco de una manera como muy de amigos, ¿no? Es decir, el primer tuba del quinteto, Vicente López, es realmente el que yo conocía del quinteto en aquella época. Y éramos compañeros en el Conservatorio de Murcia. Yo era profesor de trompeta y Vicente López de tuba, obviamente, y tomábamos café juntos. Entonces Vicente me pidió una obra para tuba, le escribí una obra para tuba sola, impromptu, una obra que tocó mucho. Y entonces Vicente me comentó, si compones algo para el quinteto y le gusta el quinteto, te tocaremos la obra. Bueno, el quinteto ya había ganado un concurso de Narbona, o sea, estamos hablando ya empezaba la dirección al estrellato, ¿no? de estos músicos. Entonces, bueno, pues pasaron semanas desde que entregué el manuscrito y no tenía ninguna noticia. Y yo estaba penado, la verdad es que tenía sensación de haber perdido una oportunidad magnífica, de que como compositor joven que me tocaran una obra músicos impresionantes. Pero la sorpresa fue que un día, estando tranquilo en casa, recibo una llamada del señor Indaboret, con el que yo no había hablado en mi vida. Y entonces, todo serio, me pregunta si soy Andrés Valero y si tengo un currículum en italiano. Ay, me quedé un poco parado, yo digo, ¿en italiano? Yo no, como mucho en inglés y no tal. No, es que el grupo Spanish Brass Lull Metals, que era el nombre de aquella época, que vamos a estrenar la obra Belisana en Italia dentro de pocas semanas y tal. O sea que directamente la noticia fue, no solo les gustaba, sino que la iban a tocar y encima la iban a estrenar en un evento internacional de primera categoría, ¿no? La noticia fue una bomba para mí. A ello me siguió la publicación de la obra en París. A ello me siguió la primera grabación de la obra discográfica en el disco La Escalera de Jacob. Creo que era ya el tercero o cuarto disco del grupo, ¿no? Entonces, aquello fue, para mí fue una plataforma de lanzamiento y una oportunidad impresionante. Pues bueno, a lo largo del tiempo, 25 años han dado para mucho, porque el CD recoge los trabajos, todos los trabajos que a lo largo del tiempo he tenido oportunidad de colaborar con ellos, como la última obra que tocaremos, que interpretaremos hoy, que es Brass and Roses, es el último movimiento de la Suite Reencontres, que compuse para ellos en 2005, cuando me nombraron compositor residente del Festival de Alcira. Con posterioridad grabaron con Albert Guinovart el sexteto en tres movimientos para quinteto y piano, también está en el CD. Con posterioridad estrenaron al Festival Contemporáneo de Valencia Rajman Irvanov, también está en el CD. Es decir, entonces llegó un momento en el que ya había una serie de obras que con un poco más teníamos duración suficiente para hacer un CD. Y entonces, bueno, de ahí surgió el sueño. Reunir esas piezas, esas interpretaciones, más alguna música más, que es la que estamos escuchando ahora de estreno, para tener minutaje suficiente para tener el disco. Yo, a toda la gente que me conoce, sabe que este disco para mí es, después de más de un centenar de CDs con música mía que hay producidos en todo el mundo, la verdad es que este no es un CD más, este es el CD. Estoy súper ilusionado y muy, muy feliz que por fin haya visto la luz y que hoy lo presentemos. Dicho todo eso sobre el CD, pues bueno, les presento un poco lo que van a escuchar, ¿no? Lo primero que ha interpretado el grupo es una pieza que se llama Stravinskiana número 5. Es la Stravinskiana número 5 porque es una pequeña suite que compuse el año pasado por el 50 aniversario del fallecimiento de Stravinsky. Entonces compuso una suite de 4 movimientos para el sexteto de viento. Y después de concluida aquella suite, pensé, bueno, y para los metales,
instrumentales también, y me pasó por la cabeza utilizar material de la suite Pulcinella de Stravinsky, que para mí me encanta, y tiene algunos pasajes, tanto de trombón como de trompa, de trompetas, tienen pasajes emblemáticos, ¿no?, en la obra original orquestal. Entonces decidí reunirlos para hacer una pequeña abertura, y de ahí el título, Stravinskiana. Seguidamente, el estreno también en exclusiva de una obra que se titula Lur-Obertura. Lur, por aquello del primer nombre del conjunto, ¿no? Spanish Brass Lur Metals. Es una obra que proviene de mi cuarteto de trompetas Sus Escrofa, y pasó un poco lo mismo con Metáfora. Pensé que una adaptación para quinteto era más que idónea. Eso es lo que vamos a escuchar en un primer bloque. Luego van a haber más músicos y va a haber más concierto. Va a ser muy dinámico y creo que habrá oportunidad luego de hablar un poco más de tal. Quisiera, por último, hoy es un día muy especial, yo les estoy hablando, toca música mía, al final dirigiré el conjunto, intentaré tocar el piano sin trastear demasiado allí el teclado, pero además es que hoy es 6 de febrero, hoy es el aniversario de mi hijo pequeño, Andreu, que está en la sala junto con mi otro hijo, familiares y amigos. Así que a él le dedico el concierto y a todos ustedes muchas gracias por su asistencia. Les dejo ya con él. Thank you.